Aquí. Listo, muy bien, Jefferson. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Por un momento pensé que no ibas a estar por acá. Tu ayuda es importantísima porque no es fácil. Uno diría, bueno, manejan la virtualidad. No, no es fácil. La virtualidad presenta a veces muchos problemas. Uno, dos, siempre es bueno que alguien esté como apoyando, no solo también en estos temas técnicos, sino también, Jefferson, el curso pasado fue apoyo también teológico para el curso. Entonces, en ese sentido, me parece siempre importante como este apoyo. Yo sé que nunca, que no siempre se puede, pero mientras se pueda, es una bendición. Y así uno no se siente como tan nervioso, se siente como acompañadito por alguien. Todo lo, como te dije en el curso pasado, es un honor, es un gusto. La verdad es que la admiración es enorme y uno se enriquece bastante, bastante. Ahí, bueno, vamos a poder compartir algunas cositas. Estoy esperando también que venga Santi, el seminarista también que está conmigo aquí en el Centro de Evangelización. Entre los dos vamos a estar ahí acompañándote, acompañándolos a todos y, bueno, haciendo también nuestros aportes, pero también a tomando nuestros apuntes. Aquí estamos. Ready. Listo, Jefferson, muchísimas gracias. Un abrazo pues para todos, todas las personas que están conectadas. Veo 51 personas en la sala. Tengo entendido que son muchas más, son como 130, hasta donde sabía, hasta donde tenía actualizada como la asistencia. Pero bueno, eso sucede en estos cursos. Muchos se inscriben, no todos los que se inscriben llegan. Creo que sucede por muchas razones o de pronto algunos tuvieron percances. Algunos me escribieron que hoy justo tuvieron una dificultad, por ahí me escribieron de Barranquilla y me decían, por acá hay unas fuertes lluvias, quedamos sin internet, la clase de hoy no la va a poder, no va a poder estar. Entonces, bueno, también hay dificultades y percances que uno entiende que van sucediendo. Entonces, les mando pues un abrazo a todas las personas que están conectadas. Veo muchos conocidos. Muchos que son los de siempre, ¿cómo así que los de siempre? Los que no se pierden ni un curso. Eso está muy bien que sigan ahí en este crecimiento. Oigan, es el primer curso del año. Yo estoy muy emocionado y a la vez muy nervioso porque aunque estamos en confianza con muchos de ustedes, bueno, no deja de ser una gran responsabilidad. Entonces veo por acá muchos, también hay gente que está conectadita de otras partes, no solo de Cali, veo que hay gente que está conectada de Cúcuta, hay gente que está conectada también desde España, no sé de qué otras partes estarán conectaditos. Y bueno, espero también que me estén escuchando y viendo bien. Hoy estoy probando otro medio que es el computador, por fin el profe pudo cambiar computador, que el anterior lo tenía terrible. Entonces, espero que este medio ya funcione mucho mejor que las anteriores veces. Y voy a leer por acá algunos mensajes antes de empezar, porque ustedes saben que a mí no me gusta esto tan impersonal, sino que hay que aprovechar que tenemos esta interacción. Voy a aprovechar para mirar acá mensajitos. A ver, por ahí dice, excelente que graben. Santi, el niño Dios te trajo computador nuevo, felicitaciones. Sí, Luz Alba, imagínate, estrenando. Gus nos saluda desde España, un abrazote, Gus. Por acá también Talía nos saluda desde Guadalajara, México, un abrazote también para ti. Obviamente me imagino que hay muchos caleños conectados, que también les mando un abrazo gigante. ¿Qué más veo por acá? ¿Qué más hay? Cúcuta, ah, Ludi, un abrazote para Ludi, para su esposo y sus hijitos, que los conocí chiquitos, me imagino que ya están grandototes. ¿Qué más hay por acá? Bueno, un saludo para todos ustedes, para nuestro querido CAE, que hace posible que todas estas clases se den de la mejor manera posible. Lina Zuluaga, que también es así súper firme con todos los cursos. Ana Suárez desde Cúcuta, también un saludito. María Fernanda Blanco también desde Cúcuta. Bueno, qué rico leerlos y saber que están conectaditos desde diferentes lugares. Bueno, entonces vamos a iniciar pues con oración. Empecemos como se debe, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Les invito a que cerremos los ojitos un momentico y a que nos dispongamos a hablar con Dios. ¿Listo? Hablar con Dios y estar con Él. Recuerden, todos los micrófonos deben de estar cerrados. Las cámaras, si las pueden abrir, estaría muy chévere. Para que yo no vea un montón de nombres, sino que también pueda ver sus rostros. Y eso alegra también la vida. Alegra la vida. Y nos podamos ver por acá también. Listo. Bueno, entonces, yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que vengas a este lugar. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que llenes este inicio de curso, estas sesiones que vamos a tener, estos sábados. Te pido que nos des rapidez para entender, que nos abras la inteligencia, que todas esas conexiones neuronales que empiezan a moverse por allá y todo ese movimiento biológico que hay en nuestro cuerpo sea ungido por tu presencia, por tu espíritu, que sea también ungido por esa fuerza espiritual, esa fuerza de tu amor, Papá Dios. Yo te pido por cada uno de los que estamos acá, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros procesos de fe, en los movimientos laicales, en las parroquias, por los catequistas, por los ministros, por los líderes, servidores, animadores pastorales, diferentes personas de los diferentes lugares, por esos cristianos de a pie que están buscando a través de este curso tu presencia, por esos cristianos que están muy formados y que vienen acá a seguirse formando, por todos, por los que llegan con búsquedas personales, con tristezas de muerte, de fallecimiento, de duelo, y por los que llegan curiosos, por todos, Papá Dios, yo te quiero pedir que tú hagas tu obra, que sea tuyo este curso, que hagas lo que debas hacer. Yo me entrego mi voz, mis pensamientos, mis ideas, todo lo que soy, todo lo que tengo, para poder transmitir de la manera más eficaz este curso. Pero también entrego las vidas de cada uno de ellos, sus corazones, todo lo que son, todo lo que tienen, sus situaciones, los obstáculos que se les puedan presentar para poder estar en este curso y para poder vivirlo. Yo te presento cada una de nuestras vidas, te presento cada uno de nuestros corazones, para que quedemos en ti, para que este curso sea por ti, para ti y en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, Madre María, también, claro, disponemos este espacio mirándote a ti, mirando tu modelo perfecto de aprendiz, de humildad, sobre todo para aprender, y me imagino que también para enseñarle a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar compartiéndoles por qué este curso. ¿Por qué? Bueno, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la vida y la muerte? ¿Por qué en el Evangelio de Lucas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no en otro evangelio? ¿Por qué tiene que ser en Lucas? En fin, ¿por qué este tema de todos los temas? Bueno, este tema de la vida y la muerte, pues porque yo creo que es de las grandes preguntas existenciales que nosotros nos hacemos en la vida. La vida, ¿para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos? Y la muerte, ¿cómo es la muerte? ¿Para qué? Cuando llegue, que me encuentre confesado, como decimos nosotros, que cuando llegue me encuentre confesado. El misterio de la muerte, ¿por qué tenía que morir tan joven? ¿Por qué tan viejo? ¿Por qué de esta enfermedad? ¿Por qué la otra? ¿Por qué sin aviso, con aviso? O sea, tenemos de verdad nosotros muchas veces este tema
de esa pregunta existencial de la muerte. Y la Biblia tiene, perdón, la Biblia recoge cosas muy interesantes sobre este tema, que como muchos estuvieron de acá en el curso de, en el curso de Historia de Israel, y han estado en otros cursos, los que no, tranquilos, saben, y si no, pues les cuento a los otros, que la Biblia recoge diferentes tradiciones, recoge diferentes conceptos de la vida, diferentes conceptos de la muerte, de otras culturas, de otras creencias, los adapta a la creencia judaica, los adapta a la creencia cristiana. Entonces, todo esto en la Biblia está condensado de una manera muy bella. Aparte es nuestra fe, y por ser nuestra fe, obviamente nosotros debemos de saber sobre estos temas. Son de los temas que no nos gusta hablar casi. Qué rico hablar de la vida, qué maluco hablar de la muerte, ¿cierto? De ese tema no hablemos, de ese tema no hablemos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a dañar el día? Pero es un tema que si uno es un cristiano consciente, sí o sí debe de trabajar y debe de aplicar. Pues porque nos convoca, nos llama. Nada más estamos en cuaresma. Y pronto, pronto vamos a empezar a vivir la Semana Santa. Este curso no fue planeado por eso, pero yo creo que cae como anillo al dedo. Aparte, no sé si se han dado cuenta que la presentación, todo tiene un significado, ni crean que esto es aleatorio. La presentación que Jefferson nos está poniendo allí es de color morado y tiene un simbolismo, tiene un simbolismo. El morado representa el cambio, inclusive ahora que estamos en tiempo cuaresmal. Por ahí he visto a unos muy refinados y muy pinchados, hasta con su tapabocas morado. El morado, ¿qué significa? El cambio, la conversión o la transición. Incluso el morado es un color también designado para la muerte. Pero para los que creemos que la muerte es una transición de un lugar a otro o de un estado al otro. Entonces, por eso el color es moradito, por eso el color es moradito con negro, ni crean que fue algo aleatorio. Entonces, todo nos va a saber por esta época cuaresmal de una manera hasta bien particular, porque Dios hace todo perfecto. No lo planeamos de esta forma, pero yo creo que el curso se va a ir hasta Semana Santa, creo, si no estoy mal. No sé bien, creo que contando las semanas de cuaresma nos vamos como hasta Semana Santa. Y va a ser perfecto, porque ¿qué trata la Semana Santa? De la muerte, de la vida, y de la vida después de la muerte, de la resurrección, de lo que Jesús, Dios hizo en Jesús, y de lo que posiblemente nos espera a muchos de nosotros. Entonces, como que todo tiene más sentido, no sé, todo lo veo muy, muy perfecto en este momento con este tema. Entonces, bueno, tiene todo, tiene ahí como una gran justificación. Primero, ese es como el primer argumento de por qué hablar sobre la vida y la muerte. Segundo, ¿por qué hablar sobre la vida y la muerte? Bueno, desde el área personal, desde mi aspecto personal, ustedes saben que en estos cursos yo no solo comparto conocimientos, sino experiencias de fe. Yo perdí a mi papá cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo, y fue un acontecimiento que marcó mi vida profundamente. Hasta el día de hoy ha sido una marca imborrable. Hoy lo puedo decir en el buen sentido de la palabra, imborrable, porque gracias a la muerte de mi papá yo empiezo a experimentar la presencia de Dios con fuerza y empiezo a ser consciente de un Dios vivo, de un Dios real y de un Dios que me da vida y me da sentido de vida. Entonces también el tema tiene un interés existencial personal. Ya perdí a un ser querido, uno de los seres queridos más importantes para el ser humano. Y aunque lo perdí estando en el vientre de mi mamá, ha sido una experiencia que me ha marcado y fue una experiencia de muerte. Pero en esa muerte yo encontré vida, yo encontré mucha vida. Entonces, por ese motivo, también el interés por este tema. Segundo argumento. Tercer argumento. Mi tesis de grado de la maestría, yo estudié una maestría en Biblia, y mi tesis de grado se trató sobre un verbo griego, que no los quiero confundir ahorita con eso, sobre en el Evangelio de Lucas, en un texto bíblico, pero a lo que quiero llegar es que el texto bíblico que yo trabajé en la tesis de grado fue sobre la muerte.
la muerte y la resurrección, la muerte de un joven hijo de una viuda que Jesús lo resucitaba. Entonces, obviamente, empecé a estudiar bastantísimo sobre el tema de la vida y de la muerte en el Evangelio de Lucas. Esta tesis me llevó a confrontarme bastante mis conceptos de vida y muerte, este estudio académico, pero que tocó mi fe. Y este texto bíblico también me hizo investigar y averiguar. Entonces, el tercer argumento por el cual estamos en este tema de la vida y de la muerte es por esto, porque lo investigué en mi tesis de grado, obtuve un conocimiento que me parece muy importante compartirlo con todos ustedes. El cuarto argumento del por qué estamos viendo este curso de la vida y de la muerte, por la pandemia. Encontré una oportunidad perfecta para sacar estos conocimientos, extraerlos de la tesis y de la propia vida personal y poderlos compartir en un curso intensivo con todos ustedes. Estamos en un tiempo en que la muerte se respira en el aire. No estoy siendo dramático, ustedes y yo lo sabemos. Ha sido tiempos en que se han muerto muchas personas, sea por COVID o por otra circunstancia, pero como que ha sido un tiempo de eso. Y con la pandemia nos hemos sentido tan susceptibles y tan sensibles a que cualquier ser querido puede irse o nosotros podemos irnos, que también nos ha hecho preguntar por la razón en por qué estamos acá en esta tierra y si nos llegara la hora de la muerte, si nos iríamos bien, si estaríamos preparados o por qué tanto apego a esta vida. Entonces, el cuarto argumento del por qué estamos en este curso es por este tiempo de pandemia también que nos ha confrontado con estos dos temas tan importantes. Santi, y son esos, sí. Qué pena. Frente a eso, antes de que pases a eso de la pandemia, yo creo que hay una circunstancia frente a la misma muerte en pandemia y es el duelo. Yo creo que la experiencia del duelo es una experiencia que reconforta, que sana, que libera. Las condiciones en las que estamos no nos permiten hacer un duelo. Y hoy hay muchísimas personas, es decir, a diario, y no siendo exagerado, me aparecen personas que me escriben, mira, estoy mal porque no he sentido que he enterrado a mi papá, no he sentido que he enterrado a mi mamá. No es lo mismo uno hacer un duelo frente a unas cenizas, a hacerlo frente al féretro. Simplemente no nos lo entregaron, no hubo una muerte así como pausada, preparada, un camino. Entonces, hay muchas personas que están sufriendo en estos momentos también porque no han podido hacer el duelo, que es en parte como cerrar un ciclo, entregar la vida, poder dar razón de eso que se está viviendo, de que implica dolor, pero también esperanza, que implica negación, pero también aceptación de la vida, de eso que nos pone entre lo incomprensible que es la muerte, pero ante la certeza de la resurrección. Entonces, hay muchas personas, familiares nuestros, amigos nuestros, personas de nuestras comunidades que están viviendo en estos momentos una situación de no duelo, y es decir que no han aceptado todavía la muerte, no se han reconciliado con la muerte, no han podido asumir esa experiencia. Y yo creo que este curso, ya con las cuatro razones que acabas de dar, nos ayuda y nos ilumina clarísimo cómo es el camino a través también de la Sagrada Escritura, de poder sanar esa herida de la muerte, ponernos frente a esta situación que es límite, sin duda, que pone en contraste a ese Dios de la vida, pero que también nos ayuda a orientar nuestra vida hacia Él. Entonces, qué bonitas razones las que nos das, y bueno, qué pena meter ahí la cucharada, pero pues ya estoy acostumbrado. Y aprovecho para mostrarles a Santiago, este es Santiago el bonavarense, que es el seminarista que está también conmigo, mi compañero y hermano del seminario, que está conmigo en el Centro de Evangelización. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Moreno. Como lo decía Jefferson, soy de Buenaventura, nacido y criado, y pues estudio en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, pero para, si Dios lo permite, ser ordenado para la diócesis de Buenaventura, sino que presto pues
mi servicio aquí junto con Jefferson en el centro de evangelización y en el santuario pues de Fátima. Ve, ahorita que estás hablando, Santi, que hablas de Buenaventura, bacanísimo tenerlo porque en Buenaventura tienen otra cosmovisión de la muerte y otros ritos funerarios, otra cosa, otra cultura que no es como la nuestra, y eso nos puede alimentar mucho, ¿ve? Claro, sí. En el ámbito de los alabados y todo eso, pues la muerte se ve como esa persona que no solamente queda allí, sino que va a trascender, pero en la música se le siente como el tema más familiarizado, como que todas las personas que van y participan de ese rito de la muerte ya entran a ser familias de ese difunto, ¿ya? Entonces también tiene una visión también muy cultural, ¿no? Muy cultural. Mire, encontramos otro matiz para el curso, Santi. Excelente, tocayo, un abrazo muy grande, muy bienvenido por acá, otro Santi, y qué rico, qué buen aporte Jefferson, y qué bueno que esté acá también con nosotros Santi, porque sí nos va a ayudar bastante con esta otra perspectiva de la muerte y de la vida, ¿cierto? Una no existe sin la otra, o sea, si no hay muerte, entonces no hay vida, y si no hay vida, entonces no hay muerte, son hermanas. Entonces, interesantísimo las intervenciones. Ustedes saben que en cualquier momento pueden intervenir, no hay ningún inconveniente. Esa es la idea, que lo construyamos entre todos. De hecho, no sé si por ahí me pareció ver que alguien había levantado la manito. Se puede levantar la mano virtual. Creo que es Estela Henao la que levantó la mano. Puede levantar la mano virtual y así les podemos dar también la palabra si tienen dudas. Estela, levantaste la manito. ¿Quieres decirnos algo? Bueno, si alguien quiere decir algo, no es sino que escriba en el chat o que levante la mano virtual y estamos atentos y se les da la palabra o... Bueno, yo creo que es mucho mejor que hagan las preguntas en el chat. Ya si ven que el aporte es difícil hacerlo en el chat, bueno, lo podemos hacer con el micrófono, pero creo que lo ideal sí sería en el chat. Listo. Muy bien, entonces Jefferson, lo que decía importantísimo, lo de los duelos, que lo vamos a ver más adelante, ese tema va a aparecer en este curso, sobre los duelos en la Biblia, los duelos en la cultura judía, los duelos ahora cristianizados, todos estos ritos. Mi tocayo yo creo que nos va a ayudar bastante con esto, porque los duelos cambian también dependiendo del país, dependiendo de la región, y hay formas muy particulares de hacerlos. Mucha gente al inicio de la pandemia no pudo hacer sus duelos, no pudo hacer sus ritos funerarios. Ahora la cosa, las restricciones están más suaves, yo creo que es distinto, pero a muchas personas no se pudieron despedir, como uno dice o llama, de sus seres queridos. Entonces, este tema también está acá incluido, claro que sí. Bueno, esos son como los argumentos del por qué estamos en este curso y la motivación de hacerlo. Y yo quiero atribuirle acá a Dios un quinto argumento, y es que Él quiso que fuera en esta época de Cuaresma, justo para desembocar en Semana Santa. No lo planeó el Centro Arquidiocesano así, yo tampoco lo planeé así, con este tema que fuera justo en esta época. Fue Dios en su maravillosa estrategia, que no da puntada sin dedal, siempre lo he dicho, que nos tiene acá hablando de este tema justo por este tiempo. Listo, entonces ese quinto argumento lo meto hoy acá, no en nombre mío, sino en nombre de Dios, porque esto es una diosidencia. Muy bien. Y esos son los argumentos de por qué estamos acá en el curso. Ahora, ustedes mirarán esa calavera que está ahí, esa florecita. Vamos a usar muchos recursos visuales. Esa calavera es porque la muerte ha sido interpretada en la presentación. Los que digan, ¿cuál calavera? ¿Dónde? En la pantalla principal está la presentación, ¿cierto? En la presentación hay un dibujito de una calavera. Ha sido representada con el cráneo, una y otra vez. Hay muchas pinturas que tienen cráneos, y uno a veces atribuye esto a qué miedo esos cráneos, qué tétricos, inclusive hasta con brujería,
porque en algún momento esos cráneos, en algún momento de la historia, cuentan que fueron usados también para prácticas de magia negra y ese tipo de cosas. Pero el cráneo está allí porque muchos santos, se pintaron con un cráneo al lado. Y se pintaron con un cráneo al lado porque era la manera de mirar lo banal que es la vida, lo pasajera que es la vida, y que no se les olvidara que esta vida era pasajera. Y el cráneo se usó durante mucho tiempo en las bibliotecas, en las casas, en los escritorios de mucha gente espiritual, intelectual, para que no se le olvidara que lo que estaba viviendo acá en esta vida terrena era simplemente algo pasajero. Y inclusive por allá está ese texto del Eclesiastés que dice vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan? Que está ese texto que dice vanidad de vanidades. Y hay una pintura que se llama Vanitas y hace relación a este texto de vanidad de vanidades, y tiene, si no estoy mal, luego de pronto les puedo mostrar con más detenimiento las pinturas, tiene una pirámide de cráneos. Y lo que quiere decir es, en cualquier momento se acaba esto, en cualquier momento la vida se va, en cualquier momento esto es fugaz. Recuerda que por mucho que estudies, que por mucho dinero que tengas, que por mucho que ames a tus seres queridos, que por mucho que luches la vida y le des golpes a la tierra, en algún momento todo esto pasará. Eso es lo que significa el cráneo. Entonces, quiero que empecemos a resignificar estos símbolos tétricos, que de pronto el nieto, quien quita que el nieto acá de alguna, se haya puesto una cadena con una calavera, o tuviera una blusa con una calavera, o en octubre se hubiera pintado la cara de la Catrina, que la Catrina es la calavera mexicana, y de pronto usted le haya dicho, mi hijo, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué es esa camiseta tan fea? ¿Qué es ese collar tan feo? Pues bueno, hoy vamos a descubrir, o en este curso vamos a descubrir un nuevo símbolo de esa calavera, que más que tétrico es una manera de recordarnos que somos pasajeros y que estamos acá un ratico, no más. Y lo otro es la flor. ¿Ven la flor ahí? ¿Ven el símbolo de la flor? Ese símbolo de la flor... Ah, bueno, y quiero decirles algo con la calavera. Hay una pintura... Es que yo no sé por qué les debería de una vez de dar los datos de las pinturas y de los pintores, para que ustedes, si quieren, lo escriban y lo busquen en cualquier momento. Es una manera de acercarse a este tema a través del arte, y no está muy lejano a nuestra iglesia. De hecho, nuestra iglesia, ya les voy a contar, hay pinturas de santos que están allí con este tema. Miren, la que yo les decía, Vanitas, que es una de las pinturas así famosas de Leonard Jakes, y no sé si de pronto Jefferson me podría hacer el fa de escribir en el chat el nombre para los que quieran buscar. Hace alusión a Eclesiástico 1:2, el texto que dice vanidad de vanidades, y la pintura como tal es una calavera, no es la pirámide de calaveras, perdón, es una calavera con un jarrón, con una florecita, así como yo por acá lo puse, con un jarrón con una florecita a un lado, la calavera, el cráneo y un libro. Y entonces decía vanidad de vanidades, o Vanitas se llama esta pintura, de Leonard Jakes Jaques, de Leonard Jaques o Jakes, o no sé si de pronto Jefferson ahí nos puede googlear la imagen y también de pronto presentarla por acá, podría ser. No lo tenía en mente, pero bueno, puede ser. Y esta pintura muestra la flor, que es el símbolo de la vida, el cráneo, que es el símbolo de lo pasajero, de lo banal, y el libro, que es el símbolo del conocimiento, del saber, ¿cierto? Y entonces lo que nos quiere decir es que todo es pasajero, ¿listo? De Leonard Jakes, Vanitas. Es un cuadro que uno puede decir que eso es tan miedoso, pero ahora que ya lo entendemos, uno dice, bueno, no es tan miedoso, trae un mensaje lindo, trae un mensaje positivo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la pirámide, otra pintura, que es la pirámide de calaveras. Esa sí es la que es una pirámide de cráneos. Esa obra es de Paul
Cézanne, Cézanne con C y Z, Cézanne, y hace parte del arte moderno. Esta pintura simboliza la mortalidad del hombre, y lo que quería hacer este pintor era llevar un mensaje a la humanidad diciendo: recuerda que tienes que morir, recuerda que tienes que morir. Por eso la pirámide de calaveras, recuerda que tienes que morir. Eso era lo que simbolizaba. De Paul Cézanne, con doble N, de Paul Cézanne. La obra la pueden buscar como Pirámide de Calaveras. Bueno, y bueno, dejemos hasta acá estos dos artistas. Y por allá hay otro artista que pintó a San Jerónimo. Y a San Jerónimo, ustedes saben que fue el hombre que tradujo la Biblia a lo que hoy conocemos como la Biblia Vulgata. Y en la traducción fue un trabajo arduo, fuerte, en la que él se pasó mucha parte de su vida traduciéndola y tratando de hacerlo de la mejor manera, un enamorado de las Sagradas Escrituras. Y resulta que a San Jerónimo lo pintan en muchas ocasiones con una pluma, con unos libros, como traduciendo la escritura, y con una calavera en su escritorio. Y lo presentan con una calavera en su escritorio por lo mismo. Como que todo ese conocimiento y todo eso que San Jerónimo pudo desarrollar, que no se le olvidara que él tenía presente que era pasajera su vida, ¿cierto? Que había algo que no iba a ser pasajero, ¿cierto? Que era como su fe, su vida en Cristo, pero que en cualquier momento pues podía morir. Entonces, algunas como datos de pinturas y esto con los símbolos. Bueno, y eso en cuanto a la vida y la muerte y en cuanto a la simbología que tenemos acá. Vamos a ver una frasecita que está en la siguiente diapositiva, que he querido traerla por lo siguiente. No sé, Jefferson, si nos ayudas poniendo la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, porque vamos a mirar que la manera en cómo nosotros concebimos la muerte es en gran manera la manera en cómo nosotros concebimos la vida. Ahí dice, la manera en la que concebimos la muerte determina la manera como concebimos la vida. Y es que definitivamente como nosotros pensemos la muerte es la manera en cómo nosotros vamos a vivir. Ustedes de pronto no sé si lo tengan muy presente, pero si uno piensa que después de la muerte hay vida, uno de pronto vive acá más tranquilo, más relajado o más preocupado, eso depende, ¿cierto? Eso depende. Si uno piensa que hay un castigo, uno acá se mantiene preocupado haciendo las cosas bien. Si uno de pronto cree que en la otra vida no hay castigos, uno de pronto y se descacha un poquitico más que de costumbre. Bueno, no sé, si me hago entender. O sea, al punto que quiero llegar es que la manera en que nosotros tenemos concebida la muerte determina la manera en cómo nosotros vivimos la vida. Pero también recuerden, porfa, apagar los micrófonos. Muy bien, gracias. Pero recuerden también que la manera en cómo nosotros miramos nuestra vida va a determinar también la manera en cómo nosotros vamos a ver la muerte. O sea, como el juego de palabras, como miremos la vida, vemos la muerte, como miremos la muerte, vemos la vida. Y por eso las grandes religiones determinan muchísimo estos términos de vida y muerte. Las religiones determinan muchísimo los términos de vida y muerte. ¿Y por qué las religiones lo determinan así? Porque es, bueno, las religiones y nuestra cultura. Yo creo que tiene que ver la religión y la cultura. Porque la religión nos da conceptos de lo que es la vida, cómo vivirla y de lo que puede ser la muerte. Y la cultura también nos enseña sobre estos dos aspectos. Entonces van directamente relacionados y argumentan nuestras maneras de pensar frente a esto, inclusive lo que hablamos ahorita frente a los duelos, cómo yo vivo los duelos.
Para algunas religiones, los duelos tienen que vivirse. Por ahí están preguntando que si envían la presentación. Sí, Dios mediante, la vamos a enviar, pero al final del curso, no durante el curso, sino ya cuando acabemos el curso, serán como las memorias. Listo, serán como las memorias. Bueno, y por acá estaba viendo que había otro mensaje que no lo había notado ahorita, que dice Luz Alba, a mí me regalaron una Catrina, pero yo no fui capaz de tenerla por mucho tiempo en mi casa y la regalé a un joven que sí le gustaba este tipo de adornos. Sí, qué buen ejemplo, Luz Alba, porque miren que ahí es donde, con este ejemplo vivencial, es donde nos damos cuenta de lo prejuiciosos, de lo culturalmente prejuiciosos, no es porque sea Luz Alba, culturalmente prejuiciosos, nos han puesto frente a la muerte. Repito, es el tema al que no se habla, es el tema que no hay que invocarlo para nada, nada de calaveras, nada de esas cosas, inclusive hasta con lo satánico, satanizamos la muerte. Pero muchas culturas, muchas religiones, incluida la nuestra, la muerte es solo un paso. La muerte es solo un paso, la muerte es solo un peldaño para vivir algo mucho mejor. Entonces, ahí es donde, por eso les digo que vamos a ir cambiando unos paradigmas durante este curso. Les recuerdo, la manera en que concebimos la muerte determina la manera como concebimos la vida. Así que es muy importante que en este momento ustedes se hagan esta pregunta. ¿Cómo conciben ustedes la muerte hoy? Es más, escribámoslo, hagámoslo ya, escribámoslo. Escribámoslo y ahorita compartimos algunos de sus argumentos. Para ti, ¿qué es la muerte? Para ti, ¿qué es la muerte? Hagamos ya este pequeño escrito. Para ti, ¿qué es la muerte? Pero con el corazón, ¿no? Sincero. Sincero porque a veces también estamos libreteados. ¿Cómo así que libreteados? Tenemos como unos libretos a ciertos temas, pero son libretos vacíos. No es lo que realmente siento, es lo que debería sentir o lo que debería pensar frente al tema. Pero más no lo que siento. Yo más adelante les voy a contar un poquitico también de una experiencia importante personal frente a este tema. Que uno a veces está muy libreteado, pero no significa que lo que uno cree libreteadamente es lo que uno siente frente al tema. A ver, yo leo qué están escribiendo por acá. Para mí es volar al encuentro de mi creador. El dolor de dejar a los míos. Dice, creo que es complicado porque a veces el amor que tenemos por quienes se van no nos permite ver que van a encontrar, que se van a encontrar en un lugar, en un mejor lugar. Muy bien. Caro Tascón, un abracito para Caro. Dice, fin de la vida terrenal para pasar a la vida celestial. Muy bien. ¿Qué más? A ver, los leo. Mariluz Valencia dice, pasar de un estado material a un estado espiritual. Ale, ay, esperen, que se me perdió el comentario. De un estado espiritual al encuentro con nuestro creador. Madeleine dice, fin de la vida que conocemos para pasar a otra vida, ojalá mejor. Claudia dice, es el final. Es el momento de ajustar cuentas con el Señor para, con el Señor. Me perturba el lugar a donde vaya a llegar desde Cali. Muy bien, eso nos dice Claudia. Otra Claudia nos dice, la muerte, como dices, es una compañera de la vida. Esta nos permite dar el paso a lo que es realmente la plenitud de la vida. Muy bien, ¿qué más dicen por acá? Nos dice Arturo, un paso, una transición a un estado más espiritual. Un paso, una transición a un estado más espiritual. Muy bien. Por ahora no veo más comentarios por acá.
y veo que dos participantes han levantado la mano. Estela y Caro Tascón. Adelante. ¿Primero Estela o puedo empezar? Dale, no, es que solo quería, qué pena, gracias. Quería como hacer una reflexión de lo que han hablado incluso Jefferson ahora, y es que hasta en mi profesión, o sea, no toda la vida yo le he tenido miedo a la muerte, ¿cierto? Y creo que para evitar que a uno le afecte, uno como que pone una barrera. Entonces, en alguna ocasión que tuve que ver un muerto, tuve que ir a una morgue, era como que si mi memoria o mi cabeza me dijera, imagínense que es como un muñeco, como esos que hacen en las películas de ficción, eso no le dé miedo, no sienta nada, es como algo así, sí, pasa también como en un accidente o algo así, a mí me tocó pues en varias ocasiones tenerla de frente, pero yo no dejaba que me afectara. Entonces digo yo, pues el año pasado, con la muerte de mi abuela, era imposible sentir eso, ¿cierto? Entonces era, yo creo que lo que más, o sea, y visitar el cementerio y ver que pues vamos a la tierra, eso realmente es un revolcón en la mente y en el cuerpo, y sobre todo cuando hay sentimientos de por medio, saber que uno no se puede comunicar, digamos, físicamente con esa persona más. Y pues me imagino que cuando decían que es de acuerdo a lo que la pregunta que tú hacías, la reflexión, la manera que concebimos la muerte, concebimos la vida, me imagino que voy a lo muy comunicativo, porque pues soy comunicadora, y lo que más me ha afectado es el tema de que físicamente no puedo seguir hablando con esa persona. Me imagino que esa reflexión es muy, muy fuerte en cuanto a la muerte. Gracias. Caro, muchísimas gracias a ti. Me encanta que participen, me encanta que escriban, que levanten la manito para hablar, porque, repito, esto se construye entre todos. Sí, así es, Caro. No deja de ser tedioso el tema. El hecho de que yo lo esté dando, pues, no quiere decir que me sienta, pues, muy a gusto también con el tema. Hay partes del tema que son muy bonitas y me encantan, hay otras que son muy incómodas. Y evitamos, lo que dice Caro es cierto, evadimos todo el tiempo el tema, por eso ahorita los confrontaba con la calavera y los voy a confrontar con muchas obras de arte y con va a ser confrontador, yo creo que este curso va a ser confrontador, vamos a confrontarnos bastante con este tema, y no solo con este tema lleva a otro tema, la muerte lleva al tema del cielo, el infierno y toda esa cuestión en nuestro código de creencias. Entonces vamos a confrontarnos bastante, pero creo que va a ser importante. Y quiero invitar, aprovechando el comentario de Caro, a que no nos sintamos mal. Si experimentamos miedo a la muerte, si es incómodo hablar de la muerte, no, para nada, para nada. Deja que fluyan también esos sentimientos en medio de este estudio, porque eso va a ser parte del proceso. Esto no es solo, recuerden que esto no es solo conocimiento intelectual. Esto también es una experiencia de fe. Entonces es importante que dejemos que fluya. Hay muchos mensajitos que han puesto. Voy a leer. A ver. Dicen por acá, Elizabeth Mayungo, a mí me da miedo la forma como me vaya a llegar. Muy bien, eso nos da miedo, la forma de morir. Natalia Arboleda dice, para mí la muerte es dolor, tristeza, pero al mismo tiempo fortaleza y transformación. No, nunca tengo suerte porque ya las cosas de uno. Recordemos cerrar micrófonos, ahí les estamos escuchando por ahí una conversación. Muy bien, Natalia, sí, así es, dolor, tristeza, sí, porque es como una dualidad de emociones también, es cierto, como que hay algo positivo, pero algo negativo al mismo tiempo. Sandra García dice, es un paso donde nos confrontamos con la vida que hemos llevado. Nos hacemos responsables de esa misma vida con el Padre para vivir más en espíritu con Dios y los nuestros. Sí, es confrontadora y es transformadora. El que se ha enfrentado a la muerte de un ser querido o ha estado al borde de la muerte por alguna enfermedad, accidente, lo que sea, sabe que la vida de uno no es igual después de vivir estas experiencias al borde de la muerte. No es lo mismo.
no es lo mismo. Esto te cambia la cosmovisión, la perspectiva y la manera de vivir. Por eso, la manera que tienes de pensar la muerte es la manera que determina tu manera de vida. Por acá, Jenis, no sé cómo se diga, Villalba, nos dice: hola, profe Santi, me da mucho gusto a verlo nuevamente este año con nosotros. Ah, bueno, este no era de sobre el tema. Jenis, con todo el amor, o Jenis, con todo el amor. Y me alegra mucho, yo soy muy feliz de estar acá con ustedes también. Gladys dice: la muerte es un final de la vida, que ya se termina la misión que tenía que hacer en la tierra y ya le llegó la hora de irse junto a nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso si logramos cumplir la misión que tenemos acá en la vida. Si no la cumplimos, no sé, es cierto. Porque también eso es, yo creo que ese es el miedo que nos da de morir. Es como pensar, ¿yo sí hice lo que tenía que hacer en esta vida o no? Cuando uno piensa si está preparado para irse, es como que yo creo que esa es la pregunta que uno se hace. Como que sí hice lo que tenía que hacer, o uno le pide a Dios más tiempo para irlo a hacer, para ir a pedir el perdón que no pidió, o ese tipo de cosas. Que suele suceder. Y yo sé, bueno, Jefferson, que acá está, y no sé que acá, si algunos han hecho parte de la pastoral de los enfermitos, quien de acá haya hecho parte de esa pastoral de los enfermitos, pero es muy intenso cuando está muriendo alguien. Lo que hace esa persona está en agonía, lo que hace es empezar a llamar. Ay, tráigame al hijo, no sé qué, a la esposa, al hermano, manda a llamar como a la gente. Y a veces quiere hablar y a veces por las mismas condiciones o no puede hablar, y es queriendo o pedir perdón o agradecer. Y eso es lo que hace falta muchas veces para que esa persona que está en un estado de agonía se desprenda del todo de esta tierra. Porque la muerte nos confronta de la manera en cómo la vivimos y si cumplimos esa misión o no la realizamos. Entonces eso ahí también me parece como importante decirlo. Bueno, voy a leer que acá han puesto más cosas. Dice Ludi: para mí es el paso de vuelta al Padre, porque de Él venimos y a Él volvemos. Solo le pido que no deje nada pendiente. Muy bien. Diana nos dice: la muerte como descanso de esta vida. Eso también es importante, la muerte como descanso. También la pensamos como que, este mundo es tan difícil que qué rico descansar, sin irnos al extremo de un pensamiento suicida, pues, pero sí es como que qué rico descansar. Yo llegaba a pensar en la muerte como un descanso de esta vida, aunque es muy linda, tiene cosas muy complicadas, no solo personales, sino a nivel de humanidad y generales. Entonces Diana nos dice: la muerte como descanso de esta vida, pero cuando pienso en la eternidad y que la vida no termina, esa sensación me sobrecoge, uno saber que existe eternamente y en esa eternidad que va a ser uno. Si a veces esta vida es tan corta, se siente tan interminable, y que al morir no se termina ahí, es algo que sobrepasa el entendimiento. Sí, así es. Que es otra cosa también importante, pues en este curso no es que vamos a saberlo todo sobre este tema, vamos a vislumbrar un poco este tema. Bueno, y Carlos Acuña nos dice: culturalmente no estamos preparados para la muerte, la fe nos da sentido para. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces algunos de los comentarios de ustedes, chévere leerlos, chévere saber más o menos como esto. Por ahí siguen escribiendo: cuando sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, trato de vivir lo mejor que puedo, dicen por ahí. Sí, entonces miremos que todas estas reflexiones que venimos haciendo, que me gusta mucho que lo hablemos desde el corazón, son bien importantes, porque es lo que acá estamos arrojando, lo que nosotros tenemos como base de este tema de la vida y de la muerte. Yo como ustedes también siento temores de la muerte, también voy a ser muy sincero con ustedes en este curso, también a veces la he anhelado bajo depresión hace algún tiempo en mi vida, y otras veces la he anhelado
como un estado mucho mejor que estar en esta tierra, que uno ve cosas como tan difíciles. Otras veces la he anhelado como el encuentro con Dios, con el Creador, y otras veces la he temido, y sobre todo he temido mucho de la muerte, pensando en la muerte, de que se mueran mis seres queridos. Pero ese pensamiento es un pensamiento egoísta, que acá es donde venimos con este tema de la vida y de la muerte. Resulta que no queremos que se mueran nuestros seres queridos porque no queremos perderlos, ¿cierto? Pero es un pensamiento bastante egoísta, porque si nosotros creemos que esa vida después de la muerte es mejor, pues qué rico que estén mejor. Uno. Dos. No queremos a veces morir nosotros porque sentimos que nos ha hecho falta hacer cosas y que tenemos que, y que no hemos cumplido del todo la misión en esta vida. Eso también es algo que nos produce la muerte. Y la manera de morir, como lo decían por ahí, me parece que es algo muy humano. Que uno dice, no quiero morir quemado, no quiero morir ahogado, no quiero morir. O sea, tenemos como varias maneras en que decimos, no quiero morir de esta forma. Inclusive yo le escuchaba mucho a mi abuela que ella quería, es que una santa muerte. Entonces la santa muerte para mi abuela era quedarse dormida y ya. Y algún día no volver a despertar sin dolor, sin nada, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Entonces son como los anhelos y los pensamientos que abundan y que tenemos sobre este tema de la vida y de la muerte. Ahora vamos a mirar, si nos ayudas por favor, Jefferson, con la siguiente diapositiva, porque con la siguiente imagen, porque vamos a ver, después de hacer como una reflexión acá grupal sobre lo que pensamos de la muerte, vamos a mirar Lucas. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué no otro evangelio? ¿Por qué no Marcos? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no otro libro de la Biblia? ¿Por qué Lucas? Jefferson, si nos puedes ayudar, porfa. Por ahí, mientras Jefferson nos va ayudando, estoy leyendo acá que Daniela Melo dice, Santi, antes que nada, gracias por este espacio, tengo una pregunta. ¿Cómo actúa la misericordia de Dios con las personas que se suicidan? Bueno, ese tema, esta pregunta, la vamos a ver más adelante. Me parece muy interesante, muy importante. Creo que muchos en algún momento nos hemos hecho esta y varias preguntas sobre el tema, pero yo les quiero invitar a que tengan paciencia y esperen. Vamos a llegar a este punto en el cual yo no les voy a dar una respuesta concreta, pero sí quiero que piensen acerca de este tema que está preguntando Daniela Melo. ¿Listo? Dice Mariela Delgado, también influye cómo la familia vive el duelo y la muerte. Sí, también influye la familia, que volvemos al tema de la cultura, ¿cierto? Y Constanza dice, olvidamos qué es lo más seguro que tenemos en la vida. Deberíamos ser más conscientes y vivir amorosamente cada momento. Sí. Sí, sí, eso, para eso nos ayudan las crisis, ¿cierto? Bueno, Jefferson, no sé si estás por ahí. Aquí estoy. Listo. Si nos puedes ayudar pasando a la siguiente diapositiva. Eso, listo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de por qué en Lucas, por qué no en otro evangelio, por qué no en otro libro, por qué vamos a tratar la vida y la muerte en Lucas. Ignoren porfa lo que está ahí en la presentación, la parte de abajo, porque no es la explicación, lo que está ahí en inglés. ¿Por qué en Lucas? ¿Por qué en el Evangelio de Lucas? Bueno, resulta que es que Lucas trae unos textos súper interesantes en los que Jesús se enfrenta a la muerte, en los que Jesús se enfrenta a la muerte. Y no es que los otros evangelios no los traigan, los otros evangelios también nos traen momentos de muerte, ¿cierto? Como la muerte, por ejemplo, de Lázaro, en la que Jesús se tiene que confrontar a la muerte de su amigo. Pero en Lucas aparecen unas muertes adicionales que no aparecen en el Nuevo Testamento, que no aparecen en los otros evangelios. Y ese es el caso que yo les decía que tiene que ver con mi tesis, que es la viuda de Naín. Es una muerte que no aparece en los otros evangelios. Entonces Lucas, a eso se le va sumando a Lucas textos sobre esto.
Entonces, uno de los textos que vamos a observar en este momento en Lucas es la hija de Jairo, que yo sé que muchos de ustedes la conocen o se les hace conocida o alguna vez han chateado con ella. Resulta que la hija de Jairo, que está en Lucas 8, 40, 42 y luego reaparece en 49, 56, porque este texto bíblico viene ensanduchado en el Evangelio de Lucas. Cuando digo ensanduchado es porque en la mitad de la narración Lucas inserta a la mujer del flujo de sangre, a la que llamamos la hemorroísa. Y por eso el texto bíblico es Lucas 8 del 40 al 42 y de ahí salta unos versículos del 49 al 56. Muy bien, y invito a que alguno de ustedes me ayude leyendo este texto bíblico. ¿Quién me ayuda leyendo esta perícopa? Yo. Presenta, ¿por qué en Lucas? Pues está en inglés. No, que nos ayudes a leer. No, esa partecita de inglés es una equivocación que tengo en la presentación, que debo quitarlo. Es que nos ayuden a leer el texto bíblico, Lucas 8, 40, 42 y 49, 56. Eso ya lo tengo. Listo, Dianita, de una. Listo, dice. Sana una mujer y resucita una niña. Cuando volvió Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto se acercó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque su hija única de 12 años estaba muriéndose. Mientras caminaba, la multitud lo apretujaba. Te voy a interrumpir en algunos tramos. Dice que se estaba muriendo, la niña se estaba muriendo, la hija de Jairo, mas no estaba muerta. Acá podemos hablar de lo que nosotros conoceríamos como una agonía, ¿cierto? Como que está agonizando, lo que decimos que están las últimas, pero no está completamente muerta. Listo. Continuamos, Dianita, por favor. Ya del 49, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Aún estaba hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga y le anuncia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lo oyó Jesús y respondió: no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y los padres de la muchacha. Todos lloraban haciendo duelo por ella. Ahí nos está diciendo que la hija ha muerto. O sea que parece que estaba así como recién fallecida, porque versículos anteriores nos habían hablado que estaba tipo agonizando. Y ahorita nos dice que está muerta. Como el tramo es tan pequeño, parece en la narración, parece que como que acabó de morir, como que acaba de morir la niña, ¿cierto? Y Jesús parece que puede hacer algo por ella. Continuemos, por favor. Y se dice: no lloren, que no está muerta, sino dormida. Se reían de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, le ordenó: muchacha, levántate. Ya. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Dianita, Jesús dice: no está muerta, está dormida. Y aparece uno de los principales conceptos que Lucas trabaja en su evangelio, y es el concepto de la muerte, que es un concepto judío. Para los judíos, morir era dormir, era como que uno se duerme para esta vida, pero despierta para la otra vida. Entonces, una de las explicaciones de este texto bíblico en la hija de Jairo, por la cual Jesús dice ella no está muerta, está dormida, es porque posiblemente Jesús esté hablando tipo judío, en un lenguaje judío, como quien dice a ella: recuerden que ella durmió para esta vida, pero puede que se haya despertado para otra. Pero también les quiero contar que hay otras interpretaciones sobre este texto bíblico. Y hay una interpretación muy linda que es de un autor que se llama Eugen Drewermann. Es un teólogo, psicólogo,
que me gusta mucho cómo combina la psicología y la teología, y él tiene un artículo sobre este texto bíblico que habla que la niña de pronto no era que estuviera dormida judíamente, o sea, muerta o dormida para los judíos, sino que la niña como que había desconectado su existencia. Hay dos maneras de ver este texto bíblico: de una manera teológica, de lo que significa teológicamente esto, bueno, hay varias maneras, y otra de una manera existencial. Si nosotros lo vemos desde la manera teológica, nosotros inclusive podríamos llegar a decir que la niña efectivamente estaba muerta y que Jesús la resucitó y que hizo un milagro. Pero si lo viéramos desde una perspectiva más desde lo existencial, inclusive más desde lo psicológico, como lo hace Eugen Drewermann, también se podría decir que la niña no estaba muerta, que la niña estaba como en un estado de vacío, en un estado como de sinsentido, en un estado como de desconexión con la vida. De eso cuando uno dice, tú estás vivo pero pareces muerto, o esa tristeza a ti te tiene muerto en vida, ¿sí? O esa insensibilidad te tiene muerto en vida. Entonces tenemos dos perspectivas y dos maneras de ver este texto bíblico frente a esto. Acá es interesante que Jesús diga que está dormida, porque nos da apertura para entrar un poco en el mundo del judaísmo. El mundo del judaísmo, repito, la muerte no era sino un sueño profundo que nos hacía ir a otros lugares, a otro lugar. Era un paso. Y esto que pensaban los judíos no solo lo pensaban ellos, también lo pensaban otras culturas, de maneras mucho más fuertes. Los que estuvieron en el curso pasado saben que hablamos un poco de los egipcios. Acá vamos a volver a hablar de ellos, porque los egipcios momificaban los cuerpos de sus seres queridos con el gran objetivo. Se los sacaban por la nariz. Todos los órganos se los sacaban por la nariz. ¿Cómo hacían? No me pregunten, porque no tengo ni idea. Pero qué hazaña la que hacían para sacar. Yo no me imagino sacando un intestino por la nariz, un hígado que es de un tamaño más grande, pero eran unos magos para esto. Y sacaban por la nariz todos los órganos internos. ¿Para qué los sacaban por la nariz? Para no ir a dañar el resto del cuerpo, porque ellos creían que cuando el alma volviera, iba a volver en el cuerpo. Entonces tenían que dar el cuerpo bueno, sin dañarlo, para que el muerto, al regresar a ese cuerpo, lo encontrara bien, lo encontrara listo para ser usado. Es más, los órganos ni los llevaban para la fundación de donación de órganos, no. Los metían en unas vasijas y los dejaban allí en la tumba o en el sarcófago. ¿Y para qué lo dejaban allí? Con la creencia de que cuando regresara de la muerte iba a usar todos sus órganos. O sea, a ese punto era la creencia de los egipcios de la vida después de la muerte. A un punto tan fuerte que pensaban que el cuerpo iba a estar pues como listo y en buenas condiciones. Es más, cuando había algún faraón que le había hecho la vida imposible a la gente y a los esclavos, ¿ustedes saben qué hacían los esclavos que eran encargados de momificar? Adivinen cuál era la venganza del esclavo. Dañarle el cuerpo, para cuando llegara a ese cuerpo, encontrar un cuerpo dañado y en mal estado. Inclusive se cree que, espérense, que no les vaya a decir una mentira. Creo que es Tutankamón. El que le encontraron en la momia algunas fisuras, y parece que como fue un Tutankamón, no, me equivoqué, es Ramsés, el que fue el pequeño
el pequeño emperador. En Ramsés encontraron algunas fisuras. ¿Y por qué encontraron fisuras en él? Porque él reinó desde que era muy pequeño. Para poder llegar a ser faraón tan pequeño, tuvo que haber pasado por encima de muchas personas que querían su puesto. Cuando murió, encontraron su cuerpo en mal estado, algunas partes de su cuerpo en mal estado. ¿Qué se cree? Que los que lo momificaron lo querían tanto y había sido tan buen amigo en vida con ellos que por eso le dejaron ese regalito. Hasta ese punto creían ellos en la muerte después de la vida. Ahora, eso no pasa en los judíos. Aunque los judíos tienen un ritual, una especie de momificación, que preparan el cuerpo con perfumes, que preparan el cuerpo para que se conserve más, para que no se descomponga tanto, y dignifican el cuerpo, porque después de muerto no es que, no, se murió ya, no, dignifican el cuerpo. No, los judíos no creen que el alma de la persona volverá al cuerpo, porque para ellos no es importante el cuerpo. Para ellos, el sueño profundo en el que cae la persona, como acá nos lo dice Jesús, ella no está muerta, está dormida. El sueño profundo es un viaje de lo que no podemos ver hacia lo creado, hacia otro lugar, un lugar de pronto más celeste, dependiendo de, ¿cierto? Entonces es importante mirar eso, el concepto acá de dormir, morir, dormir, morir. ¿Y de dónde viene el cuidar los cuerpos? Que es algo muy griego, egipcio, que pasa un poco a lo judío, no porque los judíos crean que reencarnan, pues que vuelven al cuerpo, eso no se llama propiamente reencarnación, que vuelve al cuerpo, sino porque hay que respetar la carne y la materia del otro. Listo. Dianita, seguimos leyendo, por favor. Dice, no lloren que no está muerta, sino dormida. Se reían de él porque sabía que estaba muerta, pero él, tomándola de la mano, le ordenó: muchacha, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron sobrecogidos de admiración y él les encargó que no contaran a nadie lo sucedido. Acá encontramos varias cosas. Jesús le dice: muchacha, levántate. Ese levántate es el verbo más usado para las resurrecciones de Jesús, que es el verbo egeiro en griego, egeiro, levántate, levántate. Y es usado acá en este texto bíblico. Cuando se dice levántate, uno puede levantarse de dos maneras. Levántate es párate, ponte en pie. Levántate es tu cuerpo, la forma de tu cuerpo que se ponga en pie, o levántate es un verbo de resurrección. Como pueden ver, el texto bíblico es un poco complicado en la medida en que tiene ambigüedades. El dormir puede significar estar muerto o el dormir puede significar muerto, pues dormir en vida. El egeiro puede significar levantarse corporalmente o el egeiro puede significar resucitar. Todo indica, efectivamente, que no sé, acá en Lucas, que nos estaban hablando más de una resurrección, por el detalle de que ella se levanta, y cuando se levanta, ¿qué le dice Dianita, porfa, el texto? ¿Qué dice después de que la niña se levanta? Muchacha, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús mandó que le dieran de comer. Tres cosas importantes. Le devolvió el aliento. ¿Qué significa devolverle el aliento? El espíritu. El aliento es el espíritu. El aliento de vida es el espíritu. Lo que en el Antiguo Testamento se llama el ruaj. El soplo de vida. El ruaj, sí, el soplo de vida. Y lo que en el Nuevo Testamento llamamos el neuma. El neuma, que de ahí viene la palabra neumático. Porque el neumático está relacionado con el aire, o la neumonía, con los pulmones, y viene del neuma. El neuma es el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Jesús le regresa el espíritu a la niña. Parece entonces que el espíritu de la niña había migrado del cuerpo. La creencia judía es que cuando te mueres,
migra algo que está dentro de ti, que no es tangible, que es el ruaj o el neuma, migra y eso es lo que viaja a otro lugar. Y Jesús se lo regresa, Es muy especial que se lo regrese porque solo, acá teológicamente hablando, solo Dios es capaz de darle ruaj a la gente, a los objetos inanimados, a un animal, a un hombre. Solo Dios es capaz de poner ese aliento de vida, ese hálito de vida en las personas, en los animales, en la creación en general. Solo Dios es capaz de ponerle ese hálito de vida a esto. Entonces Jesús actúa como Dios, como el Hijo de Dios que le da el aliento de vida. Acá, ¿qué tenemos para reflexionar entonces sobre la muerte, los conceptos de la muerte? Ah, bueno, otra cosa que me faltaba. Le regresa el aliento de vida y dicen que le den comida a la niña. Un muerto no come, un vivo come. Entonces es un signo vital, porque se supone que un muerto ya no requiere comida. Todo este primer texto de Lucas sobre la resurrección de una niña, de la hija de Jairo, para decirles como algunos conceptos que se manejan en el Evangelio de Lucas y sobre algunas creencias que se tienen sobre la muerte, ¿cierto? Sobre la muerte, como que nadie es capaz de volver a la vida si no es por el poder de Dios. Y yo vuelvo a la vida si me devuelven el hálito de vida, el aliento de vida. Y los conceptos de muerte que tienen que ver con alguna, en algunas corrientes judaicas, con el concepto de dormir, de que duerme, y el elemento de la resurrección, que más adelante vamos a ver el tema con más profundidad sobre la resurrección, que tiene que ver con volver a la vida, el egeiro, que puede ser un me pongo de pie, egeiro, me pongo egeiro, o me regresan a la vida, me resucitan. Por eso está asociado más con un término de resurrección en el Evangelio de Lucas. Y Lucas parece muy interesado en trabajar textos bíblicos donde hay gente moribunda, donde hay gente agonizante, y de mostrar a Jesús como con un don excepcional de resurrección, de resucitar a las demás personas. Por eso Lucas es el escogido para guiarnos sobre el tema de la vida y de la muerte en este curso. Por eso es él el escogido. Voy a mirar porque veo que hay algunos mensajes. ¿Qué dicen por acá? Luz Alba dice, ¿sería que la hija de Jairo quedó en coma? Sí, también esto es importante lo que dices tú. Habían muchos relatos, hay muchos relatos de la época de Jesús en los que la medicina no estaba tan desarrollada y la gente le daba ataques de epilepsia donde aparentemente quedaban con signos vitales muy bajitos que eran casi imperceptibles y creían que había muerto la persona. Inclusive hay narraciones y relatos de gente que parece que enterraron viva y ya luego en su tumba o en su funeral se levantaban. Cuentan pues algunos historiadores de la época. Y que como la tecnología, pues no había tanta tecnología, no estaba tan desarrollada, entonces cuando entraban en coma, había gente que volvía del coma y la gente se asustaba, o de pronto algunos los pudieron enterrar estando en coma, ¿cierto? Esto que tú dices es cierto, es un detalle que no se nos puede escapar, porque muchos relatos de la época de Jesús nos hablan de ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, y por acá veo que también Dianita escribió, si los judíos no creen en el regreso del alma al cuerpo, ¿de dónde viene el concepto de resurrección? El concepto de resurrección viene desde las otras culturas, no es un concepto propio judío. Por eso ahorita les hablé de los egipcios, porque el concepto de resurrección viene de los egipcios y viene de un mito muy antiguo egipcio, que es cuando Osiris levanta a su amante, su hermano también, reúne todas las partes de su cuerpo que fueron
cortadas por el hermano Set, creo que era Set, quien, una historia parecida a la de Caín y Abel, en la que el hermano tenía mucha envidia del otro, lo cortó, lo tiró al río Nilo, y esta mujer que era la hermana de él, pero también la novia, era algo que se daba mucho en Egipto, que se casaran entre ellos, dizque para conservar el linaje de sangre, pero no sabían pues que esto también podía producir problemas congénitos. Lo que pasaba era que esta mujer fue a resucitar y resucitó a su amante, a su hermano, y desde allí viene un concepto de resurrección. Si hablamos eso en cuanto a los egipcios, en cuanto a la cultura sumeria, que es de las culturas más antiguas datadas en la historia hasta este momento, nos hablan de un hombre que le dieron como un don de la resurrección, que es el cual busca Gilgamesh. Cuenta la historia que Gilgamesh va en busca de esa inmortalidad, y que hay un hombre que pudo obtener la inmortalidad y que sobrevivió a un diluvio, y que le dieron ese don a través de una planta mágica. Entonces esos relatos de resurrección vienen, lo más antiguo conocido es el de Osiris egipcio y el de el hombre que busca Gilgamesh sumerio. Y de allí se empiezan a desglosar un montón de temas de esto. Dándolo culturalmente, pero antropológicamente hay otra explicación a la pregunta que nos hacía Dianita. Más que resurrección, antropológicamente el Homo sapiens lo que hizo fue que cuando mataba a sus seres queridos, se los comía. Una especie de canibalismo. Cuando mataban o cuando morían sus seres queridos, se los comía, aprovechaba la carnita. Pero llegó un momento en que este hombre, este Homo sapiens, o el hombre neandertal, o también llamado el Homo religius, por este mismo acontecimiento que les estoy contando, ya no mataba a sus seres queridos, sino que los enterraba. Parecía que los enterraba, no se sabe, parecía que era como por respeto o por sentimientos, y eso parece como una evolución cerebral, el neandertal. Pero hubo un acontecimiento aún más fuerte: no solo los enterraba, sino que después de enterrarlos ponía piedras alrededor del cadáver, como una especie, como no sé, como de decoración, como de ritual, y luego los empezó a enterrar con objetos que usaban esas personas durante toda su vida, objetos como una lanza, como una piedra, una especie de cuchillo. Entonces ahí ya los arqueólogos y antropólogos empezaron a determinar que el neandertal lo que hacía era que empezó a tener una conciencia de que había una vida después de la muerte. No responde exactamente esto último que Dianita dice como un concepto de resurrección, pero eso depende de la cultura y de la fe, porque para nosotros eso podría ser resurrección, ¿cierto? Resucitar para la otra vida, no resucitar en cuerpo y alma como pasó con la historia de Osiris, o como pasaba con un cierto concepto de inmortalidad que tuvo por allá este hombre del Gilgamesh, sino que en este caso es un concepto de resurrección ya no corporal, sino que hay otra vida. Y el neandertal, por eso se llamó Homo religius, porque presentó los primeros rasgos de rituales, o sea, religión, de manera de religarse con la trascendencia, con una vida después de la muerte, o con que había algo más allá de lo material. Estos tres conceptos que les estoy dando son lo más antiguo que tenemos datado sobre estos temas. Como de resurrección. Acá Dianita dice: por eso hubo un tiempo en que enterraban a los muertos atados a una campanita, que si el muerto estaba vivo, al moverse el ataúd sonaba la campana. De ahí la frase, salvado por la campana. Dato interesante, yo no lo conocía, Dianita, muchas gracias. Y dice Marta Patiño, Martica, dice: los católicos creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Correcto. Lo que pasa es que este término de la reencarnación es más nuevo,
pero en esa época se llamaba la resurrección. Lo que Osiris hizo con su amado fue, lo llamaban era resurrección, una reencarnación, porque el concepto de reencarnación se desarrolló luego en las culturas indias, en las culturas, sí, sobre todo en la cultura india, el concepto de reencarnación. Y es muy diferente, porque no es que yo hago algo para que tú reencarnes, y tú, sino que la misma vida te pone a ti en otros cuerpos materiales para que tú vivas. O sea, tu vida nunca acaba, tu vida siempre sigue, pero en diferentes cuerpos, hasta que logres algo llamado la nirvana, que es la libertad total del alma. Pero la libertad total del alma no se puede lograr hasta que no seas un ser muy evolucionado y hayas hecho tantas obras buenas que tu alma sea libre. Mientras tanto, seguirán atadas a un cuerpo material acá, y puedes reencarnar en una planta, en un animal o en una persona. Y en cada vida es como una nueva oportunidad para que tú te superes y para que tú puedas hacer las cosas bien y evolucionar. Ese es el concepto indio sobre la encarnación o la reencarnación, ¿cierto? O la reencarnación, como que reencarnamos. Pero esto es diferente a lo que yo les hablaba del concepto egipcio, porque en el concepto egipcio esto era una resurrección, no era una reencarnación, porque es que alguien rompió las leyes naturales para traer a alguien a la vida, para traer a alguien a la vida, ¿sí? En cambio, para los indios no se rompen las leyes naturales. La propia ley natural tiene el concepto de que va reencarnando. Inclusive eso hace que la vida se piense muy distinto. Hace que la vida se piense bien, pero bien, bien, bien diferente. Ah, por acá están diciéndome, a ver. Isis fue quien buscó las partes de Osiris, que cortó Set. Muy bien, muchas gracias, Isis. Muchas gracias ahí por la corrección. A veces se me trocan los cables, me perdonan, pero se me pasa mucho con los nombres, con apellidos, con las historias, en fin. Gracias, Isis. Muy bien. Entonces, por eso los conceptos de reencarnación, de resurrección, son distintos, ¿cierto? Y de reencarnación es distinto a encarnar, que nosotros, por ejemplo, en nuestra fe decimos encarnación, ¿cierto? La encarnación, que es diferente a la reencarnación, y que ya luego sería diferente a la resurrección, que es en lo que nosotros creemos. Muy bien, hasta acá con este pequeño espacio. Intervenciones, preguntas de algunos de ustedes, no sé si Jefferson o Santiago, que estaba por ahí, quiera a anotar algo o decir algo. No, hasta ahorita todo va bien. Igual yo estoy aquí apuntando, tomando nota. Me parece muy interesante lo que has dicho. Entonces estoy también prácticamente recibiendo la clase. Listo, Santi, muy bien. Atención a lo que estás diciendo, y pues yo soy el que más estoy tomando nota. Yo he sentido una mente afortunada. Está muy bien, Santi. Bueno, hasta ahora vamos con esto. El tema es profundo. El tema es profundo, tiene muchas concepciones. Ustedes, yo no les voy a venir a hablar solamente de nuestra fe católica. Es necesario y justo hablarles de otras creencias y de otras culturas, para que tengamos un concepto de muerte más general, porque no todos pensamos la muerte de la misma manera. ¿Listo? Entonces es importante esta parte. Bueno, ahorita entonces yo les quiero invitar a que busquemos, vamos a buscar Hechos 9, 36, 42. El siguiente texto bíblico es Hechos 9, 36, 42. ¿Por qué Hechos de los apóstoles? Porque de pronto, si algunos no saben, Hechos fue escrito por Lucas. De hecho, es llamado como el tomo número 2 de Lucas, del Evangelio de Lucas.
Lucas y Hechos, un mismo autor, el tomo 1, el tomo 2, Lucas el tomo 1, Hechos de los Apóstoles el tomo 2. Entonces, por ese motivo, también vamos a revisar algunos textos que hay en Hechos de los Apóstoles, que también nos hablan de esta muerte y de cómo se enfrenta la muerte, porque eso es importante, cómo se enfrenta la muerte. Cómo los evangelios nos enseñan a enfrentar la muerte, cómo Lucas nos muestra que se enfrenta a la muerte. Y ya vimos cómo Jesús enfrentó la muerte de la hija de Jairo. Pero ahora vamos a ver cómo los discípulos la van a enfrentar. Listo. Por acá Alba dice, por la resurrección, ¿será que las personas que están cercanas a la muerte y regresan mencionan que ven familiares fallecidos? Sí, este tema sí podría ser, pero todo eso siempre está en un plano muy divagativo, porque casi siempre eso son revelaciones privadas. Revelaciones privadas que nuestra iglesia no nos dice que las tenemos que creer, pero tampoco las desmiente. Entonces queda un halo de misterio súper grande cuando dicen que en el túnel o que el papá muerto, la mamá, como que bajaron por la persona o se encontraba, o las personas que están en agonía que dicen que empiezan a ver gente que entra a la habitación y casi toda la gente que ven que entra a la habitación es muerta, es fallecida. Entonces ahí uno dice, ¿será la gente que resucitó en la otra vida? ¿Será que están en algún plano distinto al nuestro, que los ven? ¿Será que tiene la capacidad de verlo justo porque está al borde de la muerte y por eso ninguno de las otras personas ve a esos muertos porque no estamos todavía en ese plano y no se nos es permitido? Sin embargo, esto queda en un misterio. Santi, que hay libros y sí, claro, hay libros, hay revelaciones privadas, hay gente de peso en la iglesia que ha hablado sobre este tema, pero sigue siendo un misterio. Yo les dije, vamos a vislumbrar este tema en el curso, mas no lo vamos a agotar, jamás, jamás. Uno, porque yo no soy tan diestro, sé que hay gente mucho más diestra en estos temas que yo. Dos, porque estoy totalmente convencido de que así por mucho estudio, por muy antropólogo, muy teólogo, muy médico, muy espiritual, muy todo lo que seamos, Dios hay cosas que ha dejado en el plano del misterio. Que ha dejado en el plano del misterio y por algo será, ¿cierto? Bueno, voy a mirar acá algunos comentarios. Alguien repitió lo de la cita bíblica, ya la escribieron. Y dice Mariela Delgado, cuando mi mamá iba a fallecer, dijo que no le han ofrecido café a Carlos Tulio y era mi papá y hacía 25 años había muerto. Por ejemplo, esas cosas suceden mucho. Yo sé que no es solo la historia de ella. Tenemos un montón de historias conocidas así. Desde la ciencia dicen que en la agonía la gente delira, que los medicamentos te hacen delirar, que las situaciones extremas te hacen delirar. Otras personas dicen que no, que es que los muertos cuando estamos cercanos a la muerte nos visitan, como para irnos con ellos o algo así. Hombre, no lo sabemos. Por ahí hay una película muy linda que se las voy a recomendar que se la vean. Se la deben de ver. Escuchen esto, se la deben de ver. Este curso va a tener unas tareas. Algunos van a hacer documentos. Ustedes saben, bueno, los que... Bueno, yo siempre digo esto al principio, no sé qué me pasó, que al principio de este curso no lo dije, sino que seguí derecho con el tema. Las personas que están nuevas acá en el curso, yo pongo lecturas para que hagan lecturas. También voy a poner para que vean videos. Y la tarea para la próxima clase, para el próximo sábado, una vez escribámosla, a propósito de esto que estamos hablando, es que se vea la película Coco. Coco. Creo que es de Pixar o de Disney. No sé quién me ayuda. Siempre alguien que me ayuda y me corrige mis desfachateces de la memoria. No sé de qué, de Disney. Dice Juliana, eso, de Disney, muy bien. Entonces, vamos a vernos Coco, por ahí hay alguien que ya se la ha visto dos veces, excelente. Hay alguien que se la vio una vez, muy bien, lo que sea, se la pueden volver a ver.
Esa es la tarea que les queda. Se van a ver la película Coco. Y la próxima semana vamos a comentarla, vamos a hablar sobre la película. Vamos a hacer un pequeño foro. Porque la película tiene mucho sentido, tiene muchas ideas cristianas, muchas ideas culturales también, culturales, de México. Y México es experto en este tema de los muertos. Tiene hasta su Día de los Muertos. Y lo más interesante es que yo tuve la oportunidad de estar en misión. Y cuando yo llego en misión, ¿qué creen? Estábamos por la época de los muertos. Y me reciben con calaveras. Mi habitación tenía una calavera y decía, bienvenido Santiago. Y claro, a uno le parece súper extraño. Desde nosotros, colombianos, así seamos latinoamericanos, uno ve la calavera y uno es como que gracias, pero eso y es como que qué tétricos. Y en la casa donde me hospedaron había un altar lleno de imágenes del tío, de la abuelita, del sobrino, del primo que había muerto, imágenes a blanco y negro, sepia, a color, con un montón de flores, eso olía a flores, mi mamá que siempre le tuvo agüero al olor de flores, dice que flores de muerto, no sé qué, y yo olía esas flores y a mí como que me removía todo eso que le enseñan a uno en la casa y todo eso cultural, y aparte un montón de comida y unos chocolates más ricos que tenían en ese altar, que yo lo único que preguntaba es, ¿será que en la celebración nos vamos a comer todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esas culturas nos enseñan un montón. Resulta que los mexicanos aprendieron a burlarse, acá estoy haciendo un paréntesis, tiene que ver todo con el curso, es más, esto lo voy a decir más adelante y me estoy adelantando, antes de entrar al texto bíblico de Hechos. La cultura de México se enseñó a burlarse de la muerte en el buen sentido de la palabra, a burlarse y más que a burlarse, a ser amiga de la muerte. Los mexicanos son amigos de la muerte. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo son amigos de la muerte? ¿No tienen miedo de morir? Falso, falso. Lo digo pues porque tengo amigos mexicanos, porque conozco pues, o sea, no solo por lo que he visto. Tienen miedo a la muerte, lloran la muerte, todo lo normal que nosotros. Pero de las cosas importantes que tiene esta cultura mexicana, que ahora el Día de los Muertos es un patrimonio a nivel mundial, es un patrimonio inmaterial del mundo, ya así lo han considerado esta ¿qué? Práctica cultural, y es porque ellos naturalizaron la muerte. Entonces, cuando yo llegué en esa época de misión, todos los mercados eran todo con calavera, el dulce con calavera, el chocolate con calavera, a las mazorcas les hacían los ojitos como de calavera. Mejor dicho, donde hubiera estado mi abuela, que por eso ahorita puse el ejemplo de las abuelas, que cuando vi una calavera pensaba que era algo satánico. Yo creo que mi abuelita hubiera pensado que todo México era satánico, porque todo era con calaveras, todo. Pero es algo muy lindo, porque también como que van, lo que va haciendo la cultura mexicana es que va diciendo, hombre, la muerte es natural, acerquémonos a ella, ¿para qué peleamos con ella? ¿Para qué la evitamos? Como ahorita decía Caro, evitamos la muerte, ¿para qué la evitamos? Seamos amigos, tomémonos un tinto. Eso es como lo que pretenden los mexicanos. Y entonces en el Día de los Muertos ellos ponen sus ofrendas en el altar y ellos elevan una oración, y como que de alguna manera no es triste solamente, sino que también de tristeza fiesta, porque es como que murieron nuestros seres queridos, pero ya están en otro plano, celebremos, comamos la fiesta, eso, y es lleno de colores, es una cosa diferentísima. Nosotros colombianos, bueno, me imagino que acá muchos somos colombianos, porque incluso los que sé que están en otro país, sé que son colombianos, nosotros los colombianos, no todos, la gente del Pacífico es diferente, y la gente de la costa, y el Chocó creo que también hay algo distinto, pero muchas de las otras regiones de Colombia, sí, para nosotros la muerte no es fiesta, o sea, ni se le ocurra ponerse algo de color, vístase de negro, y los que somos cristianos más creyentes, de blanquito porque resucitó, pero durante mucho tiempo, negro, y el duelo a mi abuela le tocó, que se tenían que vestir de negro durante una larga temporada, sí o sí, si no era deshonrar la memoria de esa persona. Entonces miren la diferencia cultural
tan diferente, pero tan interesante que podemos encontrar. Acá en Colombia encontramos algo parecidito a lo de México, no igual, y lo encontramos en la cultura del Pacífico, en la cultura costeña, y es que para ellos la muerte tiene que ver con una despedida alegre, una despedida alegre, actos alegres, chirimía, tiene todo un contexto como de festividad, y no es un día, son varios días de festividad, son varios días. Voy a leer acá algunas cositas que han puesto. Daniela Melo dice, el pan de muerto. Ah, ¿cómo les parece? Sí, hay pan de muerto. Aparte es delicioso. y los chocolates dicen que eran pan muerto. Sí, ¿cómo les parece que todo eso es pan muerto? Uno no se lo come. Todo eso queda ahí en el altar. Todo eso tan rico que preparan que hay en el altar. Pero bueno, en la fiesta ya hay otro tipo de comidita. Y por acá dicen... en China se visten de rojo y dice, en el norte del Perú y en el interior del país, Yanire no es colombiana. Yanire, ¿tú de dónde eres? Nos cuentas, porfa. Dice, en el norte de Perú y en el interior del país, sí celebran el Día de los Muertos parecido a México, Lima, Perú. Muy bien. Yanire, me disculpas. Yo creía que eras tú, pero lo puse ahí como por confirmar. Bueno, entonces tenemos un peruano entre nosotros y está bien importante que lo haya, porque miren que lo que nos están diciendo en el norte del Perú y en el interior del país, sí se celebra el Día de los Muertos parecido a México. Y esto definitivamente cambia muchísimo la perspectiva de la muerte, la hace más amigable. Y por eso es que ustedes les va a quedar de tarea para la próxima semana verse Coco. Si tienen hijos, es el plan perfecto para que se la vean con sus hijos o sobrinos, porque es una película de muñequitos, lo que llamamos de muñequitos, una película animada, pero es preciosa, muy linda. Y cuando ustedes la estén viendo, necesito que la vean con papel y lápiz, porque ustedes van a tomar nota sobre el concepto de la muerte y el concepto de la vida para los mexicanos y lo que gira en torno a los muertos según la tradición de México, porque la película, la riqueza de la película es que logra mostrarnos justamente eso, logra mostrarnos la concepción que tienen los mexicanos sobre esto, y acá en el fondo hay algo cristiano también, se van a dar cuenta que en el fondo también hay cosas muy parecidas a lo que nosotros concebimos desde el cristianismo. A ver, ¿qué más dicen por acá? Madeleine dice, no sé si es tradición de Nariño o del Cauca, toman fotos al fallecido dentro del ataúd y esas fotos las dejan en el álbum y cuando uno visita se las enseñan como lo más normal. Sí, y no solo allá, mi familia materna es de Bucaramanga y en el álbum de mi mamá, que está en mi casa, hay fotos de un primo que falleció hace mucho tiempo en el ataúd. Y yo me acuerdo que cuando yo veía ese álbum pequeño, yo le pregunté a mi mamá que por qué estaba esa foto ahí, me aterrorizaba. Y mi mamá lo único que me explicaba era que eso era una tradición. Pero ella no entendía muy bien cuál era, pero que eso era una tradición, tomarle foticos. Es más, la tradición también era tocarle el rostro al muerto. Pero de duelo. ¿Saben por qué la fotografía? Hoy en día, pues ya lo entiendo, ¿por qué la fotografía? Porque es recordar que esa persona ya no está en este plano material. ¿Por qué se toca al muerto? Porque es verificar que sí murió. Yo me estoy adelantando a ciertos temas que vamos a ver en otras clases con más profundidad, pero en la elaboración del duelo hay una etapa que se llama la negación. Y cuando uno está en negación, lo que requiere es confirmar lo que está negando. El duelo sirve para confirmar de que efectivamente esa persona murió, porque cuando se nos muere un ser querido, lo primero que pensamos es, no es mentir, eso es mentiras, va a aparecer en algún momento, va a tocar la puerta, esto no puede ser verdad. Entonces la fotico, tocar al muerto, ver al muerto, hace parte de pensar que definitivamente ya falleció, que ya no está en este plano, que ya no existe. De confirmar la muerte.
voy a leer acá que han escrito varias cositas. A ver, dice... bueno, eso con respecto a lo que decía Madeleine. Natalia Arboleda dice, en Corea visitan el cementerio con comida y se sientan alrededor del ataúd para celebrar el aniversario como un banquete. Muy bien. Luz Alba dice, Yanire, ¿y los toritos que ponen qué significa? Yanire responde, hola Luz Alba, los toritos son una tradición normalmente en la sierra sur del país y punto, en Puno y Cusco, se llama toritos de Pucará, son símbolos de protección y felicidad. Recordemos que todas nuestras culturas vienen de indígenas, y los indígenas tienen muchas supersticiones, y esas supersticiones, hacia allá hayamos sido colonizados por los españoles, por el catolicismo, y nos hayan traído el catolicismo, mucho catolicismo, seguimos teniendo nosotros, en nuestro código de creencias, lo que los indígenas creían, y se ha conservado como patrimonio cultural de nuestros pueblos y países. Por eso lo que nos dice, lo que responde allí Yanire, por ejemplo, lo de México, inclusive cosas que tenemos acá, tienen que ver con tradiciones indígenas que pasaron, que siguieron pasando de generación en generación. Mariela dice, pero tomar fotos al muerto se cree es morboso. Eso depende del significado que tenga para la cultura en la que se realice. Sí, que eso depende. Ahí se dice la canción de según cómo se mire todo depende. Toritos, Yanire, si nos puedes decir, porfa. Y Madeleine dice, a mi hija de 8 años no le gustó, se asustó mucho y a pesar de explicarle, dice que no la repite. Ah, no le gustó Coco. No le gustó la película, Madeleine, lo que nos está diciendo. Bueno. Entre gustos y gustos, disgustos, ¿cierto? Puede pasar. El año anterior con este tema de pandemia murió una tía y no hubo velación, dice Madeleine. Y no hubo velación. No, el cuerpo no permitieron la entrada al cementerio y a la fecha se nos hace increíble que haya muerto la negación. Así es, por eso existen los ritos funerarios. Porque nos ayudan a hacer el duelo. Pero como ya les dije, esta clase ha sido dejada como que se vaya sola. Es muy extraño porque, bueno, no es muy extraño. Hemos hablado como todo lo que vamos a hablar durante el curso, pero así como chapoteadito, como en la boca. Vamos a hablar de, se está entrecortando. Dice Anita que se está entrecortando. No sé ustedes cómo me escuchan. ¿Cómo me están escuchando? Cortado. También se le está cortando a Natalia. Santi, tienes mala conexión, no sé por qué. Se escucha cortado. Santiago. Santiago, se te escucha entrecortado. ¿Qué hago? Darte mejor un momentico. Voy a escribirles. Se me están viendo. Está congelada la imagen de. De pronto, para mantener el tráfico de datos, lo que podríamos hacer, Santiago, es que todos apaguemos la cámara y que solamente tú la tengas puesta. Puede ser una opción. Bueno, vamos a hacer, mientras viene Santiago, hagamos una pausita. Y bueno, aprovechando que yo tengo la guitarra por aquí, pues hagamos una cancioncita referente a la muerte. Eso sí, yo canto en fo menor, ¿no? Entonces, ahí disculparán
la vocecita, pero pues por lo menos nos ayuda a descansar, a ambientar, a prepararnos un poquito más. Llévame al cielo, llévame al cielo, oh, oh Señor, porque morir, porque morir. Si es con mucho lo mejor, estar contigo, estar contigo. Una cosa te ruego, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo, estar contigo. Llévame al cielo, llévame al cielo, oh, oh Señor, porque morí. Estar contigo, estar contigo, oh, qué bueno, oh, qué dulce ha sido tu amor conmigo. Amor conmigo, oh qué bueno, oh qué dulce, llévame al cielo, llévame al cielo. Como les dije, yo canto en fa menor, pero pues algo se hace. Bueno, vamos a... A las 5. Aquí. Jefferson. Dime, Santiago. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos mejor, ya te escuchamos mejor. Voy a abrir cámara a ver si me pueden escuchar y ver bien. Me cuentan. Salí y volví a ingresar a ver si así mejoraba. Y mejoró bastante. Listo. Pues estoy en un muy buen internet. Les cuento que estoy en una casa de retiros, porque no estoy en mi casa, estoy hoy en otras labores, aparte también de la clase, pero esta casa tiene un internet que ni siquiera lo tiene mi casa. Entonces seguro ahorita se puso más pesadito, pero por mí daría las clases todos los días en esta casa de retiro. Entonces me alegra que ya haya mejorado el sonido. Y no, Jefferson, ¿cómo así nos tenías guardado ese detalle muy bonito? Bueno, pues ahí tienen para
que se distraigan un poquito mientras vos cambiabas de también. Excelente, muchísimas gracias, súper. Bueno, listo, ahí me están confirmando que se ve y se escucha bien. Cuando no vean o no escuchen bien, les pido el favor de que inmediatamente digan para mirar cómo se puede corregir. Listo. Bueno, veníamos hablando de las culturas, de los duelos, nos habíamos adelantado a ese tema, hoy ha sido un collage de todo lo que vamos a hablar en todo el curso, no está mal, como abrebocas también está muy bien, vamos a profundizar en todos estos temas que son súper, súper bonitos, súper interesantes y sobre todo muy reales y muy de nuestra vida. Ahora vamos entonces a, dicen algunos que no me veo pero me escucho, bueno, con tal de que me escuche todo anda bien, yo tengo la cámara prendidita y yo me veo acá en cámara, pero con tal de que se escuche está bien, me doy por bien servido. Vamos entonces a mirar el texto, el otro texto de Hechos de los Apóstoles, que lo habíamos dejado ahí en un largo paréntesis. Vamos entonces a leerlo. ¿Quién me ayuda a leer el libro, la pericopa Hechos 9 del 36? ¿Sí? Sí. Listo. Lucas 9, 36 al 42. Así es. Resurrección de Tábita. En Java vivía una discípula llamada Tábita, que significa gacela. Repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad. Sucedió por entonces que cayó enferma y murió. La lavaron y la colocaron en el piso superior. Como Lida está cerca de Java. Perdón. Sandra, te voy a ir interrumpiendo. ¿Listo? Vale. Lo vuelves a leer, porfa, y ahorita y te voy a detener en unos detalles. Ok. En Jafa vivía una discípula llamada Tábita, que significa gacela. Repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad. Sucedió por entonces que cayó enferma y murió. Oigan, murió. Acá es diferente a lo que Lucas nos contó con la hija de Jairo. La hija de Jairo murió, pero digamos que estaba en agonía, como que recién había muerto. Acá nos están diciendo que Tábita murió, que Tábita murió. Hechos 9 del 36 al 42. Nos dicen que Tábita murió. Y mire lo que viene a continuación de decir que muere, que es mucho más importante. Escuchemos. La lavaron y la colocaron en el piso superior. Como o sea, que estaban preparando el cuerpo. Los judíos preparan el cuerpo y lo hacen más o menos 3 días después de muerta la persona. ¿Por qué preparan el cuerpo 3 días después? Por si las moscas, como no tenían desarrollada la tecnología para saber si estaba en coma, si de pronto había alguna enfermedad y luego volvía y respiraba o algo así, lo dejaban 3 días como para asegurarse de que sí estuviera muerto. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que con Jesús, cuando van a preparar el cuerpo, cuando van a llevar los aceites y los óleos y todo esto para preparar el cuerpo de Jesús, ¿se acuerdan cuándo es que van y buscan el cuerpo para irlo a preparar? ¿Cuándo es que buscan a Jesús? ¿Cuándo es que lo van a visitar después de muerto? Al tercer día. Bien, muy bien, al tercer día, lo van a buscar al tercer día porque van a ir a prepararlo, para ir a preparar su cuerpo, no es que no esté preparado, ya le han hecho algo, una previa, pero luego le van y le hacen una mejor preparación. Linda, cuando van a preparar el cuerpo, inclusive los personajes que van a ir a preparar el cuerpo de Jesús, tiene todo un significado, pero bueno, ese no es el tema de este curso. Pero la preparación del cuerpo tiene que ver con ese tercer día, era la tradición.
Al parecer, Tabitha ya había pasado los 3 días. Prepararla, repito, era hacerle una especie de conservación al cuerpo, de conservación al cuerpo. Cuando estoy hablando que le iban a hacer una especie de conservación al cuerpo, no es algo muy distinto a lo que hoy en día nosotros hacemos. ¿Cómo es que se llama esto que le ponen a los cuerpos hoy en día para preservarlos? Alguien que me ayude, se me fue. Formol. Formol, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hoy en día todavía se preparan los cuerpos para que se conserven, para que en el tiempo del velorio pueda estar el cuerpo ahí pues medio intacto, hasta se maquilla. Hay personas que estudian solamente para preparar los cuerpos, maquillarlos, peinarlos, lavarlos. Todo esto es un trabajo que se hace hoy en día. No es muy distinto a la época de Jesús, solo que habían otra serie de sustancias y cosas para prepararlo, pero hoy en día todavía preparamos a los muertos. Lo que pasa es que cuando uno va a un velorio, tanatopraxia, muchas gracias, muy bien, tanatopraxia. Hoy en día nosotros, pues no creo que, no sé, hasta donde yo sé, acá no hay ninguna persona que prepare cuerpos y que se dedique a esto. Uno cuando llega al velorio ya ve el cuerpo en el ataúd, pero antes de pasar por el ataúd, el cuerpo tuvo que pasar por toda una preparación, ¿cierto? Una preparación que va lo mismo, desde sacarle los órganos, embalsamar de alguna manera el cuerpo, una práctica que también tiene que ver con estéticamente el cuerpo quede bien presentable. El vestido, inclusive les pintan las uñas, todo esto. Entonces, parece que en Tabitha ya llevaba 3 días de muerta porque ya la estaban preparando. Listo. Sandra, ¿nos continúas leyendo, por favor? Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, oyendo que Pedro se encontraba allí, enviaron 2 hombres a buscarlo. Ven por acá sin tardanza. Pedro se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron al piso de arriba. Las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar. Después llamó a los consagrados y a las viudas y se la presentó viva. El hecho se supo en toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jafa, en casa de Simón el curtidor. Muy bien. Sandra, ¿te puedes devolver al momento en que están mostrando las telas que curtía a Tabitha, porfa? Pedro se fue con ellos. Al llegar, llevaron al piso de arriba. Las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Eso es un rito funerario. Están en un rito funerario. Ahí están en un rito funerario. Las viudas lloran, inclusive no crean que eso de contratar gente para que llore es un mito. Eso de contratar gente para que llore viene desde hace muchos años. Y es que si no había quien llorara al muerto, alguien lo tenía que llorar. Así sea pasándole billete. Y eso todavía existe, todavía hoy en día existe. 1, 2, ahí estaban en rito funerario. Y lo que hacen es, claro, mostrar las telas que curtía Tabitha, que lo que regularmente se hace es, se muere el ser querido, entramos a la habitación, miramos su ropa, las fotos, los recuerdos. Hay gente que no es capaz de hacer esto de inmediato, pasan los meses y lo hacen mucho después, mucho después. Las plañideras, muy bien Dianita, las plañideras. Esto es más una tradición mucho más de la costa. Y esto hace parte de los rituales, que a veces entramos en unas etapas de negación muy fuertes. Yo estuve acompañando espiritualmente una señora, a mí me impactó mucho,
porque su hijo había muerto hacía como 7 años, y lo que hace que su hijo había muerto, no había querido regalar nada de su ropa, limpiaba el closet y volvía y ponía las camisetas en el mismo orden en el que las dejó cuando su hijo falleció. No, impresionante, impresionante. Y esto obviamente es un síntoma de que hay, de que el duelo, había un duelo bloqueado. ¿Cómo así que un duelo bloqueado? De que la persona se rehúsa a creer que la persona que falleció realmente falleció. Y una de las características muy importantes es que el hijo no murió en Colombia, el hijo murió en Estados Unidos. Y esta mamá no pudo ver a su hijo ni pudo despedirle. Algo que evidentemente no le ayudó para su duelo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que volvemos a esto, los duelos, del rito funerario, que bíblicamente nos muestran que en la cultura judía hacían lo mismo que nosotros hacemos, en muchos años atrás. Mirar los objetos del ser querido, llorarlo. ¿Listo? Sandra, sigamos, por favor. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela, levántate. Levántate. ¿Vieron? Otra vez aparece el levántate. El levántate, el verbo de resurrección o el verbo de milagros de resurrección. Y es muy raro escuchar levántate, porque también cuando uno dice levántate, uno cuando dice, ay, te levantaste, es como te despertaste, o levántate de esa silla, ¿cierto? Es como una acción de vivos, no es una acción de muertos, y es una acción como de me levanto, me siento, me paro, o levantarme de despertarme. Por eso les decía ahorita que Lucas trabaja estos textos de resurrección y en los que habla sobre la vida y la muerte con ese levántate, como quien dice levántate del sueño profundo, podría ser el significado, o levántate de tu posición, de tu postura de muerto. Seguimos, porfa. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar. Después llamó a los consagrados y a las viudas y se las presentó viva. El hecho se supo en toda Jafa. Perdón, Sandra. Martica, apaga porfa el micrófono que lo tienes abierto. Ya, Sandra, discúlpame. El hecho se supo en toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jafa, en casa de Simón el curtidor. Muy bien. Este texto es bien parecido al texto de Lucas, pues del Evangelio de Lucas, porque hay un papá que está triste, que su hija está mal, la chica está muerta, llegan y hacen el milagro es parecido, es una joven. También, entonces hay varios parecidos con la resurrección de Jesús allá en Lucas, con la resurrección acá que hace Pedro en Hechos. Lo que quiero hacer notar son varios conceptos cuando Lucas habla de vida y muerte. Primero, cuando habla de vida y muerte, nos habla de familia, aspectos familiares. Hay un papá, hay una hija. ¿Por qué nos habla sobre aspectos familiares? Evidentemente la muerte es mucho más dolorosa y mucho más difícil cuando de familia estamos hablando, cuando de seres queridos estamos hablando, primero. Segundo, nos muestra ritos funerarios. Nos está mostrando la cultura, lo cultural que resulta, también nos está dejando ver, ilustrando, ¿Cómo se despiden de los muertos, cierto? ¿Cómo los organizan? Cómo toda esta despedida. Lo otro que nos muestra Lucas a través de estos dos relatos que hemos visto hasta el momento es, nos habla sobre una resurrección, Hasta este momento, al parecer, ambas resurrecciones son resurrecciones materiales, físicas, ¿cierto? No son como, ay, la resurrección en el cielo, cuando esté en el cielo va a resucitar, no. Es como que regresa la persona. Inclusive con Tabitha es algo muy fuerte, porque dicen que a Tabitha la estaban arreglando. Parece que era como el tercer día en que estaban arreglando a Tabitha.
Arreglarla significa manipular el cuerpo. ¿Sí me escuchan esto? Manipular el cuerpo. Manipularlo. Por eso ahorita les hablé. Que ahorita, cuando manipulan el cuerpo, lo tienen que manipular de muchas formas. Hoy en día, tienen que sacar todos los órganos. El cuerpo lo rellenan con... lleno de órganos, está relleno con otro tipo de cosa para que se vea llenito. No sé bien con qué es. Si alguien de pronto sabe y me ayuda con esto. Y como ya les dije, el cuerpo lo manipula. El cuerpo de Tabitha lo empezaron a manipular. Nos muestra el relato, nos dice que empezaron a hacerle un lavado al cuerpo. O sea que nos están hablando de una muerte ya muy muerta. No es como la muerte de la hija de Jairo, que era como algo muy reciente. Y esto entonces nos habla de que parece que era una muerte física, pero esto, ya les digo, tiene un sentido también teológico, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver yo creo que la próxima clase, el sentido teológico de las muertes y de las resurrecciones, perdón, que nos muestra Lucas en el Evangelio. Muy bien, ahí tenemos entonces este relato de la señorita Tabitha y de Pedro. Ahora yo les quiero invitar a que miremos Hechos 20:7-12. Este es el tercer texto bíblico de esta tarde. Hechos 20:7-12. ¿Qué estamos haciendo en este punto? Un análisis de los textos de vida, de muerte y de resurrección que Lucas trabaja en sus escritos. Hechos 20:7-12. Listo. ¿Puedo proclamarlo? Sí, claro que sí, Claudia. Adelante. Vale. Un domingo que nos reuníamos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el alféizar de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, le fue venciendo el sueño hasta que, vencido por completo, se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: "No os asustéis, que aún está vivo". Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos al barco y zarpamos para Aso, donde debíamos recoger a Pablo. Eso era lo convenido, ya que él hacía el viaje a pie. Me dijiste hasta el 20, ¿cierto? Claudia, te voy a pedir ahorita que nos vuelvas a leer el texto bíblico, pero antes de eso quiero decir que este texto nos habla sobre la muerte de Eutico, que al parecer era un chico o un hombre, no sé, la verdad, no sé, que estaba escuchando la evangelización de Pablo. Este texto bíblico, aunque es de muerte, a mí me parece un poco cómico. ¿En qué sentido cómico? Exacto, Jefferson, contanos. Que unos dicen que, ay, que esa clase de Santiago dura 3 horas. Pues mira, Pablo era peor. Pablo hablaba toda la noche. Y este tipo estaba en el tercer piso y se cayó de lo fatal que era. Pablo no era, los que creemos que Pablo era un buen predicador, los indicios, y él mismo dice que no era buen predicador. En la carta a los Corintios va a decir que él es muy duro por escribiendo, pero en la predicación era como más o menos. Es decir, el tipo era un somnífero, pero terrible. Es decir, el tipo era un doles forte que te tiraba de unas a la cama. Y entonces este se pudo escucharlo y él se durmió y pum,
Se cayó, pero Pablo Jefferson, afortunadamente, si se duerme alguno en este curso, no se va a caer de un segundo piso, se cae al escritorio o a la cama, gracias a Dios. Y la verdad es que uno es como Pablo que puede dormir, ¿no? Sino que Pablo, lo peor de eso no es eso, lo peor no es que Pablo sea terrible, lo más terrible es que Pablo lo resucitó para que lo siguiera escuchando. Eso nos pasa a nosotros, porque es muy agradable escucharte, es muy agradable escuchar la palabra de Dios. Jefferson, qué risa lo que tú dices. A mí este texto me ha parecido, a mí Hechos de los Apóstoles, yo siempre lo he dicho, me parece el libro de comedia más grande que tiene la Biblia. ¿Y por qué me parece un libro de comedia? Hombre, porque hay unas ocurrencias y pasan unas cosas que uno dice, esto es en serio, y te da risa. A mí me da risa, y hay unas cosas que suenan fuertes, pero que también dan risa. Yo siempre cuento estos de los pasajes cómicos, este, porque cómo es que alguien se va a quedar dormido en plena predicación de Pablo y va a caer muerto. O sea, lo mató la predicación de Pablo, lo mató el aburrimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que Jefferson ahorita estaba diciendo. Y Pablo no le queda otra, pues usted lo mató con la predicación, resucítelo, mijito, porque ¿qué más vamos a hacer? O los que también. Los que mató Pedro también, a esta parejita de esposos que les dice, es que usted va a morir porque me mintió, se guardó la plata. También los apóstoles eran terribles. Texto también es chistosísimo. Llegan y le dicen, Pedro les dice, venga, ustedes le hicieron como la donación de un terreno, algo así. Zafira y no me acuerdo el nombre del otro. Y llegan y les dicen, y dicen, sí, pero pues la platica, como dice por ahí una película, me la mecateé. Y entonces llega Pedro y dice, ah, sí, listo, muerte, muerte súbita. Tengo el poder de revivir, pero también de matarlos, plan. Y uno dice, ¿cómo así que el primer papa de la iglesia está matando a los que...? Pero bueno, esas son las narraciones particulares que tiene Lucas allí en Hechos de los Apóstoles, que en medio de todo me parece que tienen su comedia, tienen su significado teológico, no crean que significa tal cual lo que es, tiene su significado teológico, pero sí, esta es una de esas. Y Eutico es uno de los que resucita Pablo. Ahorita nos decía que Pedro fue el que resucitó a Tábita, Jesús a la hija de Jairo, y ahora nos están hablando que es Pablo. Ananías y Zafira, muy bien, muchas gracias. Acá Juliana nos está poniendo. Siempre hay gente que salva la patria. Por acá, Ananías y Zafira, muy bien. Y dice Lina, esta pericopa no la había leído. Sí, desafortunadamente, Hechos de los Apóstoles es un libro ciertamente desconocido y muchos pasajes también. Listo, por ahí dice que se durmió en plena misa. Sí, también pasa que uno se duerme en plena misa. No, no crean que a mí casi me pasa la de Eutico una vez. Me fui contra la otra banca, pero no pasó a mayores. Bueno, volviendo a lo que estamos y no perdiendo el enfoque del curso. Claudia, nos lees por favor desde la parte en que muere Eutico hacia abajo. Vale. Desde un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el alféizar de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, le fue venciendo el sueño, hasta que vencido por completo se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no os asustéis que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Perdón, Pablo dice ahí, no se asusten que aún está vivo, no se asusten que aún está vivo, pero... es importante que ustedes sepan que algunas traducciones dicen aún tiene alma o aún tiene el neuma, aún tiene el espíritu. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de ese neuma, de ese espíritu? En algunas traducciones dice eso. Pablo dice que el alma aún está en Eutico. Entonces eso quiere decir que no está muerto. Eso quiere decir que no, que, o sea, aunque el texto no lo pone que está muerto, el hecho de que Pablo diga que no se asusten, que todavía tiene vida, es que realmente parecía muerto, pero pues
nada, que no sé, quedó choqueado con el golpe, no sé, pero no era totalmente muerto. Listo. Seguimos, porfa, Claudia. Listo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos hasta ahí. Muchas gracias, Claudia. Palabra entonces, de Dios. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, importantísimo acá lo que nos está narrando, porque dice que Eutico comió. ¿Se acuerdan que la hija de Jairo también comió? ¿Cierto? Que son como señales, signos vitales, señales de vida. Pero dice que todos se sintieron muy consolados, muy consolados. Yo voy a dejar hasta acá sobre estos tres relatos de Lucas. Tenemos tres. No. ¿Cómo? ¿De Lucas tenemos tres? Ah, sí. Tenemos tres. Recuerden que Hechos hace parte de Lucas. Entonces tenemos a Tábita, la resurrección de Tábita, la hija de Jairo y Eutico. No es el único, me hace falta algo más, pero ese algo más lo vamos a dejar para más adelante. Hasta ahora llevamos estos tres. Y para ir cerrando con la clase de hoy, una reflexión frente a estos tres textos bíblicos y a esto que nos presenta Lucas. El consuelo que Lucas presenta a la comunidad es que Pablo haya podido restaurar la salud o resucitar a Eutico. Pregúntense ustedes, quiero que se hagan esta pregunta. La pregunta es fuerte. Acá no sé a quién se le ha muerto algún ser querido, pero al que se le haya muerto un ser querido, pregúntese por qué Dios no le resucitó en cuerpo y alma a esa persona. Quiero que se haga esa pregunta. Escríbala ahí en su cuadernito. No es para que me la respondan hoy. Esa es la segunda tareita que vamos a traer hecha para próximo sábado. Próximo sábado vamos a compartir la respuesta a esa pregunta, más el foro sobre la película Coco. Voy. Recuerden cerrar el micrófono. David, ¿lo tienes abierto? Eso. Entonces, muy importante que nos respondamos esta pregunta. ¿Por qué a los que se nos ha muerto seres queridos, Dios no nos puso a un Pedro, no nos puso a un Jesús o no nos puso a un Pablo para que resucitara en cuerpo a nuestros seres queridos, en cuerpo y alma a nuestros seres queridos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿No lo merecíamos? ¿No teníamos demasiada fe? ¿No había por ahí un discípulo de Jesús con ese don de resucitar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Y les invito a que nos respondamos esta pregunta. La pregunta va especialmente dirigida a los que han vivido la muerte de cara. Los que no han vivido la muerte de algún ser querido, de pronto no están llamados a responderla todavía, porque solo el que vive esa muerte de cara es el que está enfrentado no solo a la teoría. No sé si me hago entender y pretendo no ser excluyente, pero es que una cosa es la teoría, ¿cierto? Una cosa es decir, ay, sí, resucitan, ay, sí, tan lindo está en la otra vida. Otra cosa es yo verme sin la persona que amo, confrontar mi fe, estar en ese hoyo negro que es el duelo, que es la pérdida. Entonces, deseo que las personas que han perdido seres queridos respondan esto para la próxima clase. Y como ya sabemos, entonces, para la próxima clase, película Coco, la respuesta de esta pregunta. Así entonces vamos llegando al final de la clase hoy, como no tuvimos así como un descansito a mitad del horario, que yo generalmente doy como un break, una pausa. Deiri, tienes el micrófono abierto otra vez. ¡Ay, qué pena! Listo, gracias. Como hoy no hubo una pausa, que yo generalmente hago como a la mitad del curso, entonces pues vamos a dejar hasta acá.
Bueno, ya saben más o menos cómo vamos con el curso. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, que tengan un feliz fin de semana, que reflexionemos bastante esta semana sobre este inicio de este curso y este tema. Y me alegra muchísimo que hayan personas de otros lugares que nos van a enriquecer bastantísimo el curso. Gracias por la participación, porque me encanta. Hoy los noté muy participativos. Me gusta mucho que lo sean. Me parece que es muy importante. Tal vez no todo el tiempo voy a poder leer sus participaciones, pero trato de hacerlo lo más que se pueda. ¿Listo? Lo más que se pueda. Y bueno, esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Dios los guarde y Dios los bendiga. Descansen. Amén. Gracias, Santiago. Amén. Gracias, tranquilito. Gracias. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, Santiago.